En la Cámara de Diputados recibimos una minuta del Senado viciada de origen, con un problema de sobrerregulación que genera muchos obstáculos para el acceso de los derechos de las personas consumidoras. Pero ni chicha ni limonada, compañeras y compañeros, porque aun y cuando a quienes están a favor de sí despenalizarla, no lo satisface. Continúa siendo discriminatoria, continúa criminalizando a quienes consumen. Los diputados de Morena votaremos a favor de este dictamen. A diferencia de otros, no estamos a favor del narcotráfico, sino a favor de acabar con la perniciosa práctica del prohibicionismo. Nuestro voto general será en contra. No estamos de acuerdo en convertir al país en uno productor de drogas, privatizando las ganancias y haciendo que los niños, niñas, adolescentes y sus familias paguen la cuenta. Así es como va la discusión del dictamen del uso lúdico de la marihuana ahí en la Cámara de Diputados. Jimena Mejía, tú andas por allá, te saludo. Buenas tardes, Yuri. En este momento la Cámara de Diputados discute la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Y como era de esperarse, en este tema tan polémico no podían faltar las expresiones en tribuna en pro y en contra. ¿Qué te parece si escuchamos la invitación que hizo la diputada morenista Sandra May Olvera Bautista a los legisladores opositores a la legalización de la marihuana a que se fumen un cigarrito de mota y se relajen? Y retomando las voces de allá afuera, no sean mochos, no se limiten, fúmense un cigarrito, porque la mota legal eleva la moral. Muchas gracias, compañeros. Es orégano. Esto es lo equivalente a lo que ustedes están aprobando. Son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día. Y si los hace, de medio gramo, podrá consumir 56 churros en cada tienda. Una, también vimos la expresión en contra de la diputada por el PRI, Cintia López Castro, quien sacó una bolsa con lo que parecía ser cigarros de marihuana, pero no, eran de orégano. Las bancadas del PRI, PES y PAN se manifiestan en contra del dictamen al considerar que aumentarán las adicciones, se pone en riesgo a la juventud y otros factores, mientras que Morena se mantiene firme. Sin duda va a ser un debate largo y muy complejo, pero bueno, estaremos pendientes. Y pensamientos que rompen familias y perjudican a los más pequeños. Pues ahí está Jimena Mejía, te lo agradezco muchísimo y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Contrario a lo que comúnmente sucede cuando hay este tipo de discusiones en la Cámara de Diputados, hoy no hay manifestantes ni a favor ni en contra del uso lúdico de la marihuana. Los alrededores de la Cámara lucen en calma y sin ningún tipo de protesta.